Bueno, vestidos para la ocasión. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Vamos a hablar de Samu Omordión, el jugador que fue del Atlético de Madrid y este año se está saliendo en el Oporto. Esta noticia salió hace concretamente, ¿cuántos días? 7 días, una semana. Fabrizio Romano, en su cuenta de Instagram, dijo lo siguiente, en referencia al jugador, exjugador del Atlético de Madrid. En el Atlético de Madrid pasé muchas noches llorando. Mi familia y mi madre también lucharon. Samu Omordión, bueno, le voy a decir que está en el Atlético, tal. Dice el jugador. Estaba entrenando por separado. No me sentía como parte del equipo, no como un futbolista más. Estaba entrenando y mi mente me decía lo contrario. Fue duro, realmente difícil. Nadie me habló para explicarme por qué y yo no hablé con nadie. Como ya conocía la postura del Atlético de Madrid. No me mudé al Chelsea cuando el trato estaba casi hecho. Al final todo sucede por algo, por una razón. Quería jugar en Atleti, era un sueño. No me querían y entonces Oporto decidió hacerme la verdad o hacer mi sueño realidad, entiendo que sería porque quiere jugar. Tengo que dar las gracias a Oporto y al presidente. Y que su total confianza ha marcado. Y que su total confianza ha marcado la diferencia. Estoy feliz. Bueno, pues ha marcado 7 goles en el Oporto en 7 partidos. Además, aquí tenemos las estadísticas de Samu, la aplicación Flash Score, ¿vale? Donde vemos que en los 2 últimos partidos con la selección, pues en el último marcó 4 goles en la sub-21. ¿De acuerdo? Bueno, la situación del Atlético de Madrid a día de hoy pues, es algo complicada. Complicada en el sentido de que, bueno, no hemos tenido. Como aficionado atlético, no estamos teniendo una mala temporada, solo hemos perdido un partido, es verdad que fue una desastrosa pérdida contra el Benfica por 4-0, pero nuestros delanteros no están sobresaliendo como lo está haciendo Samu en el Oporto. No sé si es que la liga portuguesa tiene un nivel inferior, si el Oporto tiene un equipo mucho mejor a diferencia de sus rivales, ¿vale? Pero aquí estamos viendo cómo ha ido marcando, aquí está los goles en los partidos y lleva 7 goles con el Oporto. O sea, está siendo una de las delanteras estrellas de Europa. Mientras tanto tenemos en el Atlético de Madrid a Julián, delantero estrella, junto con Carlos, que ha marcado 3 goles en el Atlético. Aquí lo tenemos, 3 goles en 9 partidos. Y Alexander Sorloth, que ha marcado solo 1. Bueno, situación de Samu Omordión, que es lo que queremos hablar. Pues no sé si es que el Cholo realmente no lo quería en el equipo, si desde el momento en el que sabía que podían llegar Sorlo y Julián, al ver que no tenía hueco en el equipo, decidió venderlo. Pero la verdad es que el Atlético no le ha dado la oportunidad. No le dio la oportunidad ni siquiera de debutar. No pudo demostrar su valía, digamos, en ninguno de los partidos, porque es verdad que no le dieron la oportunidad. Y claro, entiendo que lo pasara mal. Jugador que está creciendo, además muy joven, sub-21. Llega un equipo, uno de los grandes equipos de la Liga Española y claro, quiere jugar y quiere marcar goles. Porque para eso entiende que lo han fichado. Pero no pudo hacerlo. El Cholo se manifestó ante estas declaraciones, bueno, las declaraciones que dijo Samu Omordión, que no lo querían en el Atlético de Madrid y la respuesta fue que el 28, aquí lo tenemos, la verdad es que está obligado a Samu Omordión. No, aquí. Lo que Samu no quería estar en Atlético, ¿vale? Y de Samu sabe que el 28 de junio mandó un mensaje en el que quedaba claro que no quería estar en Atlético. ¿Y esto por qué? ¿Por qué Samu mandaría un mensaje así? Si es que yo creo que es bastante sencillo de explicar. Está en un equipo donde la temporada que formaba parte del equipo se cedió al Alavés. Aquí tenemos la carrera, estuvo en Alavés. No disputó ni un solo partido con el Atlético de Madrid. Bueno, en los entrenamientos aparentemente lo tenían desplazado, como que entrenaba al margen. No era uno más del equipo. Y entiendo que tomara la decisión de irse a otro equipo para poder disputar de minutos y jugar, aunque el Atlético fuera un gran equipo.
Yo, todas las críticas que se están haciendo ahora, bueno, por parte de la afición atlética, entiendo. No la entiendo. No entiendo las críticas que se le pueden hacer. ¿Por qué? ¿O por qué? ¿No lo valoraron? ¿O nosotros mismos no lo valorábamos? No va a decir el cuerpo técnico, porque al final es el que toma las decisiones. Pero es que si Samu no juega ni un solo partido, de que están llegando delanteros de la talla de Solo y Julián Álvarez, no va a disputar minutos. E hizo bien, bajo mi punto de vista, hizo bien en irse. Y además, en el Oporto le está yendo bastante bien. O sea, es que ha marcado 7 goles en 7 partidos. No sé qué opinan los atléticos sobre este tema, pero yo me alegro de que no se haya ido, porque este año no iba a jugar con estos dos delanteros. Y me alegro de que le esté yendo bastante bien, o sea, bastante bien, o que le esté yendo tan bien. Y además que lo está demostrando, o sea, yo creo que en un equipo donde no te quieren, entre comillas, pues no vas a ser feliz en un equipo donde no vas a jugar, no disputas ni un solo minuto. Entonces, me alegro de que esté feliz, me alegro de que le esté yendo bien y espero que siga así. No sé si en un futuro el Atlético podrá hacerse con los servicios de este jugador. Yo creo que con la experiencia que ha tenido no volverá. Pero quizá, y solo quizá, si en el pasado la opción de Julián no hubiera llegado, hubiera tenido un buen papel en el Atlético y que quizá al Atlético lo hubiera ido un poquito mejor. Por el hecho de que tendríamos un delantero titular fijo, que sería Solo, y tendríamos a Samu en el banquillo, que disputaría de minutos y también lo haría bastante bien. Ahora, con dos delanteros de la talla de Sorno y Julián, pues, ¿qué haces? Tantas rotaciones, no darle tantos minutos, yo creo que sea la solución para el equipo. Pero bueno, espero que le vaya bien, que siga marcando goles y que triunfe como está haciendo, que merece lo mejor. Así que mucho ánimo, mucha suerte a Samu y continúa con este inicio de temporada tan deslumbrante que está teniendo.